trabajo. Que hemos llegado y la verdad, pues, como jugador y como uno de los referentes que nos sentimos mal con el tiempo. Con la mano caluna. Minor, ¿qué se dicen entre ustedes? ¿Qué se dijeron después del partido? ¿Y qué hablaron con el profesor ya en el momento de su despedida del plantel? Fue un momento muy triste, la mano, las palabras quedaban cortas, no había manera de cómo poder contentar a los demás. Obviamente sabemos de que cuando los resultados no se dan, que no tenía nada del entrenador, pero al final somos nosotros los jugadores dentro del campo que tenemos que sacar esto. Se entrena bien, ante esto que se está viviendo, ¿cuál es tu reflexión después de 6 fechas y vivir esta situación? ¿Qué puedo decir? Creo que ya lo dije todo. Ya lo dije, los resultados no nos han acompañado. Creo que los jugadores son muy importantes, los jugadores especiales para la selección. Algunos han tenido lesión. No ha sido el mismo, por así decirlo, como los partidos del Final Four, los primeros partidos de la Copa de Oro. Y después de ahí, creo que el partido contra Estados Unidos, después de la competición, creo que quedamos preparados, perdimos la confianza. Y eso es lo que nos ha costado llevar la selección. Hay que seguir confiando, las posibilidades están. Seguimos dependiendo de nosotros y, como ya lo dije, aquí lo único que queda es tener una mentalidad de que se puede y seguir trabajando.